En el presente documental se hablará acerca del municipio de Montemorelos, Nuevo León, destacando varias características sobre este mismo, como lo son aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos demográficos, aspectos culturales, aspectos sociales, aspectos económicos y aspectos educativos. Este documental tiene un papel importante, ya que nos sirve a nosotros como ciudadanos conocer un poco más sobre el municipio en donde vivimos. Para comenzar, el municipio de Montemorelos es conocido por ser un importante centro citrícola, que le ha valido el título de capital naranjera de México y una de las regiones citrícolas. Aspectos geográficos. Montemorelos es una pequeña ciudad mexicana cabecera del municipio homónimo, en el estado de Nuevo León. Se encuentra a 82 kilómetros al sureste de Monterrey. De acuerdo a lo señalado en el mapa mexicano, geográficamente dicho municipio se encuentra entre el municipio de Cadereyta Jiménez, al sur con Linares y Los Rayones, al este con General Terán y nuevamente con Linares, y al oeste con los municipios de Allende, una vez más con Los Ramones y con Galeana. Aspectos históricos. Existen dos versiones sobre la fecha de fundación de la Villa de San Mateo del Pilón, hoy Montemorelos. La versión tradicional coloca la fundación en 1701. La villa habría sido fundada por Carlos Cantú, Alonso de León, Nicolás de Medina Cortés, Cipriano García de Pruneda, Miguel y Mateo de León y Diego de Peñalosa. La otra versión, del profesor Ciro R. Cantú, dice que la villa fue fundada el 8 de abril de 1637. Las autoridades de Montemorelos consideran esta versión como correcta. Se dice que el general Alonso de León, hijo del capitán Alonso de León, estableció su hacienda en la margen norte del río Pilón y le dio por nombre Nuestra Señora de Regla. En el año de 1825, por gestiones del primer gobernador de Nuevo León, José María Parás y Ballesteros, la antigua villa se elevó a la categoría de ciudad, asignándosele el nombre de Montemorelos en honor a don José María Morelos. Aspectos demográficos. Según el censo 2010, en el municipio de Montemorelos se tenían 60.829 habitantes, en donde 30.783 son mujeres y 30.046 hombres. Aspectos culturales. Las tradiciones son la procesión de Jesús los Viernes Santo de cada Cuaresma, la fiesta de Nuestra Señora de Purificación, hoy Gil de Leiva, la cual se conmemora cada 2 de febrero, la Feria Regional de la Naranja. Por eso que cada año, a finales del mes de junio y principios del mes de julio, se lleva a cabo la feria haciendo honor a ese delicioso cítrico como lo es la naranja. Además, preparan un amplio programa de actividades y eventos musicales para el deleite de lugareños y visitantes. Los monumentos que se encuentran son José María Morelos y Pavón, que es el monumento más grande e importante que existe en la región citrícola. Fue erigido en la Loma de la Cruz y fue inaugurado el 22 de diciembre de 1969, siendo presidente municipal Carlos Treviño Quiroga. Como también se encuentran los monumentos de Miguel Hidalgo y Costilla, Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Venustiano Carranza. El Museo Valle del Pilón, que narra la historia del municipio a través de exhibiciones y medios audiovisuales de tecnología avanzada. Sus instalaciones son de primer nivel, salas climatizadas, jardines, estacionamientos y todo lo necesario para satisfacer las comodidades de los visitantes. En la gastronomía, los platillos típicos de Montemorelos son, en general, aquellos comunes a la gastronomía del noreste mexicano: tamales, menudo, barbacoa, longaniza, asado de puerco, frita de puerco, machacado con huevo, frijoles refritos, carne zaraza, atole de pinole, etc. Como postres, son típicos la conserva de naranja, piloncillos con cacahuate o nuez y los alfajores locales, creados a partir de maíz tostado, molido y mezclado en miel de caña. Aspectos sociales.
La región en Montemorelos, la mayoría de las personas son católicas, pero de igual manera hay personas que son adventistas o que pertenecen a otra religión. Algunas de las iglesias y templos que se encuentran son Parroquia San Mateo del Pilón, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Zambrano, Iglesia Adventista Central, Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Parroquia María Auxiliadora, etc. También, en aspectos sociales, podemos encontrar los centros de salud. En Montemorelos se encuentran el Hospital General, Hospital La Carlota, Clínica de Montemorelos, Centro Médico San Mateo, Centro Médico Tercer Ángel, Cruz Roja, IMSS y los centros médicos que son particulares. En aspectos económicos, se encuentran las principales actividades económicas del municipio. Sector primario, que es la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En sector secundario, que es la industria, se encuentra manufactura, construcción, electricidad y agua. En sector terciario, que es servicio, se encuentra comercio, transporte y comunicaciones, turismo, administración pública, entre otros. Los centros turísticos más importantes que se encuentran en el municipio de Montemorelos son Bioparque Estrella, el Mirador Montemorelos, el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, el Museo Histórico Valle del Pilón, la Plaza Hidalgo, el Museo del Cristo Gigante, el Parque Ecotemático Valle del Pilón y entre otros. El municipio cuenta con suficientes atractivos naturales, edificaciones históricas y arquitectónicas de todo tipo, lo cual atrae a muchos visitantes y estos representan un importante factor en el desarrollo económico para convertirse en poco tiempo en un destino solicitado para los viajeros nacionales e internacionales. Y por último, se encuentran los aspectos educativos. Montemorelos cuenta con varios kinders, primaria, secundarias importantes con nombres de personajes históricos que implementan la educación en los alumnos. Algunas preparatorias que se encuentran en Montemorelos son Bachillerato Tecnológico del Centro de Informática, el CETIS, Instituto Americano, Preparatoria número 6, que es la más conocida en Montemorelos, y Tecnológico Sierra Madre, entre otras. Las universidades que se encuentran son Escuela Normal Profesor Serafín Peña y Universidad de Montemorelos, que es una institución privada de educación superior creada en 1942 y que pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta misma brinda muchas oportunidades, actualmente 31 carreras a estudiar. Esto con el fin de que se implementen conocimientos e información que se utiliza día con día. Cada municipio se destaca con sus tradiciones, culturas, aspectos educativos, etc. Y es muy importante conocer y saber información de otros municipios como lo es este mismo, para comparar cosas que sean iguales o diferentes a nuestro municipio en donde actualmente vivimos.